¡Hey! ¿Qué pasa, Leo? Después del anuncio del director de la película de Bendy, el cual hemos estado en directo, si tú lo has perdido, pues lo puedes ver por aquí, está bastante guay. Tengo que decir que nos hemos quedado bastante hypeados después de este anuncio. Podemos ver, ya vamos a ver distintas productoras. Y la primera productora se trata de Radar Pictures. De esta parte he estado buscando algo más de información y he podido encontrar que es una productora que ha sacado varias películas a lo largo de los años, es una productora no nueva. Y estas películas en general son bastante buenas. Hay alguna que obviamente no ha tenido tanta fama como alguna otra, pero hay películas que podemos encontrar que están muy bien. La del último samurái, muy sonada, Riddick, Jumanji, jugando también mucho con efectos y demás CGI. La de las crónicas de Riddick, que en mi caso pues me gusta bastante. La matanza de Texas. Ojito con esta. También he visto que esta película de los jinetes del apocalipsis ha tenido bastante fama. Yo personalmente no la he visto, así que lo desconozco. Cosa que quería comentar de esta productora, aparte de las buenas películas que ha podido hacer, también es que tiene películas de horror, con lo cual nos va a interesar, porque esta película de Bendy se va a tratar de una película de horror. También va a estar la productora Double Down Pictures. De esta he buscado información, no hay mucha información actualmente. Se ve que es una productora bastante pequeñita y que no ha trabajado mucho. No sé si incluso será como algo como de apoyo. Solamente he podido encontrar una película que se ha desarrollado con ellos, llamada El Resort. Es una película que la verdad le van bastante a la yugular, con lo cual no tiene muy buenas referencias, pero una película de terror también, al fin y al cabo, así que tiene bastantes malas críticas. Como hemos visto, el director de la película se tratará de André Obregal, director y productor de origen noruego, y el cual ha hecho buenos, muy buenos trabajos, como puede ser el de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, películas que ya mucho os sonará, también Troll Hunter y The Last Voyage of Demeter, o algo así. Aparte de esto, por supuesto, tiene bastantes más películas, en general, o prácticamente todas ellas de terror, bastante bien puntuadas, con lo cual eso me anima. Y está buscando un poquito más de información sobre estas tres películas que nos mencionan. En general, Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, por lo que he visto, es de las mejores películas que André Obregal ha podido sacar. Tiene una muy buena puntuación. Y una cosa que tal vez me puede preocupar un poquito es que este director tiene una película en producción para 2025, con lo cual puede ser que esté trabajando en los dos proyectos a la vez, lo cual no me motiva mucho porque puede ser que pierda un poco el interés. Esta otra película en la cual él estaría trabajando sería Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad parte 2. Lo cual también tiene pintón, las cosas como hay, peliculón. Pero no sé hasta qué punto pueda influir el trabajar en distintos proyectos a la vez. Déjame saber abajo en comentarios tú qué opinas. Este mismo director contándonos un poquito sobre la película, la cual ha estado bastante interesante. Nos dice: "Hey, soy André Obregal, estoy muy emocionado de dirigir Bendy and the Ink Machine. Prometo que haremos una película realmente especial. Algo que todos los fans vayan a adorar. Me gusta mucho el ánimo que tiene este tío. Se le ve que tiene mucho cariño al juego. Luego veremos por qué. Algo que honre a los fantásticos personajes y el divertido mundo que todos nosotros adoramos del juego Bendy. No podría estar más emocionado. Y este chico honrará la gran pantalla muy pronto". Y personalmente diría que tiene bastante cariño al juego de Bendy. Y esto nos lo corrobora Dimitri, porque han puesto un Twitter diciendo que André Obregal ha jugado al juego. Con lo cual eso ya gana bastantes puntos, porque no se trata de un director el cual no conoce nada del juego, sino que es un director que ya, aparte de haber jugado al juego, con lo cual puede entender bastante bien la historia y el por qué todos nosotros tenemos tanto cariño a la saga de Bendy. Y básicamente eso va a sumar puntos y hacer una mejor película, en mi opinión. Aparte, para esta película contaremos con efectos prácticos, que ella nos lo ha confirmado Dimitri en otro Twitter diciendo: "Esto va a ser algo fantástico". Y si vosotros no estáis muy puestos en el tema del cine, como yo personalmente, esto lo he descubierto hoy, los efectos prácticos básicamente se tratan de efectos mecánicos. Efectos especiales que básicamente están pasando y se graban. Por poneros un ejemplo, en una escena se puede ver como un avión se estrella contra un aeropuerto. Eso lo puedes hacer digitalmente con CGI también, o lo puedes hacer directamente estrellando un avión contra el aeropuerto. Por los efectos prácticos sería este segundo caso. Y no sé vosotros, pero la verdad es que después de haberme informado un poquito más sobre el director y las productoras, la verdad es que tengo bastante hype sobre esta película y tengo bastantes esperanzas en ella. Déjame saber si tú estás tan hypeado como yo ahí abajo en los comentarios. Aparte, en la descripción también te dejaré el link a Discord. Importante que te metas, porque nuestro moderador Venom ha hecho una tier list de la película de Bendy para catalogar si estos personajes aparecerán o no en la película. Tú también puedes hacer la tier list y mandar captura. Aquí te dejo el botoncito para que te puedas suscribir al canal, así no te pierdas nada, ni directos ni nada. Por aquí te dejo un vídeo recomendado. Por aquí te dejo la lista de reproducción de Bendy, la película, donde vas a tener todo sobre esta película allí. Así que vete a darle cañita. Nos vemos en la próxima. Y eso voy a seguir jugando. Adiós.